Hola a todos y bienvenidos a Super Meat Boy Forever. Vamos a jugar inmediatamente. Te llevo algo avanzado, estaba jugando un poco hace tiempo que no jugaba, así que ahora vamos a jugar Super Meat Boy Forever. Sí, el juego no da esas animaciones coquetonas y todo eso. En fin, creo que voy al nivel 3, la verdad no me acuerdo. Podemos elegir a muchos personajes, por ahora solo tenemos desbloqueado 2. Bien, para los que no conocen, este juego trata de esto. Es un monito corriendo mágicamente y hay que hacer distintas maromas para poder pasar el nivel. Y la verdad no tengo idea cómo pasar esta parte. Ah, ¿por esto tengo que golpearlo dentro? A ver. Sí, bien. Ya voy entendiendo un poquito. Por supuesto, esta es la continuación del Super Meat Boy original, el cual no era como sobre rieles, como en este caso me refiero sobre rieles, al hecho de que pueden ver que yo aquí no estoy haciendo nada, simplemente tengo que evitar los a través de saltos y distintos movimientos, evitar los obstáculos, como no lo estoy haciendo acá, para que ustedes vean que se está moviendo solo. Por cierto, estoy un poquito resfriado, lo notarán en el tono de mi voz. Pero vamos a hacer lo mejor posible para avanzar en Super Meat Boy Forever. Ya, esto por acá y esto para arriba, bien. Con cuidadito, Super Meat Boy, ahí está. Bien, vemos que cosas extrañas nos encontraremos en el camino. Bien, se dieron cuenta ahí que a veces no es necesario. Ay, caí como en las que jeringas o algo así. Estamos en un nivel como de hospital, un mundo tipo hospital. Se dieron cuenta que la cosa morada que me agarra más allá, no hay que inmediatamente eliminarla. Bueno, eliminarla en su justa medida, porque si lo hacemos muy pronto caemos directamente en las motosierras, como ahí. Y si lo hacemos muy después caemos directamente en las motosierras, como pasa. Pero, ¿cómo lo hago ahí? A ver, vamos Super Meat Boy. Ya creo que igual, si lo hacemos muy antes, podríamos pasar el saltito ese. Eso es. Colecua, con paciencia. Y bien. Bien, qué cosas extrañas vendrán acá. Ah, si no puedo volverme más acá desde la pantalla, pero está bien. Bien, me confundí porque pensé que había muerto en el primer intento. A ver, no haber matado a esta mosca, pero... Vamos. Ay, no, casi. Y una vez que alcanzamos la pared, pueden darse cuenta que Super Meat Boy comenzará a correr hacia atrás, así que básicamente es como que no hay mucho más que hacer ahí. Bien, perfecto. No esperé que iba a funcionar eso, pero funciona mejor de lo esperado. Agáchate, Super Meat Boy. Pensé que lo había pasado bien. Ya. ¿Cómo lo hago acá? Ya, nuestro amigo moradito nos ayuda más arriba. Pero como que Super Meat Boy tiene una intención suicida de lanzarse directamente a la sierra esa. Miren cómo está totalmente roja. Pero a ver, ¿por qué no quiere pasar ahora? Ahí sí, ya, bien. Pero me da un poquito de miedo saltar a la que está arriba. Más arriba de todas. Bien, salió mejor de lo esperado. Ay, no alcancé, ya. Se pueden darse dado cuenta ya que tenemos un periodo de tiempo limitado para pasar por este lado. Como que son como las jeringas voladoras. Lo hicimos, pero luego fracasamos en el saltito. ¿Podría pasar por ahí? No, derechamente me mata la motosierra, así que... usemos el camino establecido. Por cierto, el juego tiene algunas cositas así que a veces no hay caminos... O sea, no es como el camino legal, sino que hay como secretos y cositas raras donde... El juego nos permite ser ingeniosos y decir, por ejemplo... yo creo que por acá podemos meter a Super Meat Boy. Y efectivamente un Metal Meat Boy. Suena muy coqueto eso, Metal Meat Boy. Ay, pasé de largo. Y termina uno descubriendo secretos y ese tipo de cosillas.
Me arruinó que golpeé justo la parte de arriba del... De pero pensé que había salido bien ahí. ¡Ay, no! Tenía que golpear un poquito la... la base esa. Oh, cuidadito. Ahí, plop. ¡Ay, ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, bien! Bien. Mejor de lo esperado. Nivel completado. Si sí, ese es el malo que se robó al hijo de Super Meat Boy y de Bandage Girl, o como se llame. Sí, aquí podemos ver todo lo bien y mal que lo hicimos. Por supuesto, aquí el juego nos muestra una ronda con todo lo que hicimos perfectamente bien, con el run perfecto. Pero hay como todo un speedrunner, por supuesto que... A ver, ¿vieron ahí cuando aparecen varios que son varias veces las que perdimos? Son las veces que perdimos ahí, what the fuck. Bien, ahí sin problemas, y aquí ya empezamos ya con los problemas, porque aparecieron muchos Super Meat Boy, que son, fueron muchos de nuestros intentos fracasados y fallidos. Quiero ver la parte final de las jeringas, a ver qué tal sale. Oh, y esta parte también. Miren todas las veces. Oh, che, todas las veces que lo intentamos. Aquí viene. Miren todos los que hay. Miren todos los Super Meat Boy. Bien, ya como que terminamos. Siguiente nivel. Pero no, al final de cuentas, esto trata básicamente de... Ay, ¿cómo golpeaba hacia abajo? Ahí sí. Es que no puedo golpear hacia abajo directamente, sino que es como horizontal hacia abajo. Ok, ya entendí. Ahí sí, bien. Golpea. ¡No, pero al otro lado, Super Meat Boy! No, sí. Cuando tocamos una pared, ya Super Meat Boy se devuelve. ¿Todavía podemos salvar esta ronda? No, ya no. Ahí está, bien. No sé cómo estamos a salvo, pero lo estamos. ¿Por abajo? Bien, y hay que volverse rápida, raudamente. Che, está complicada esta parte. No sé cómo estoy vivo todavía, pero... Vamos, Super Meat Boy, haz este salto perfecto. ¡Ay, de acá! Pero pensé que había al menos guardándose la partida abajo. Ya no mates a nada para evitar problemas. ¡No! ¡No, pero la motosierra! Llevamos tan bien. Bien. ¡No, pero...! Bien, no rompas cosas. Utilízalas para rebotar, pero no rompas cosas. Aquí hay que saltar para que nos coma la cosita morada y a jugar desde ahí. ¿Pero hay que romper algo? Ya, por lo visto hay que romper la parte que está más abajo de ese último bloque, de estos últimos bloques. No, sigo haciéndolo demasiado arriba. Ahí sí, me dejé llevar porque está todo bien. Sí, mi estupidez. Ah, me lo guardo ahí. Dije, hey, veamos si es que hay alguna cosa secreta. Por ahí no había nada. Y ahí fracasamos ya con el salto. No, hay que saltar bastante arriba ahí. No, muy abajo. Uy, no, bien, perfecto. Era lo que esperábamos. Se pueden ver que el hijo de Meat Boy está bastante maltratado. Fantasmitas. También es que bailan felices y aquí Super Meat Boy los golpea porque sí. Porque la violencia. What the fuck? No sabía dónde estaba. Qué bueno que esa parte la pasamos la primera, gente papuya. Porque esa parte del fantasma que lo golpeamos y se le transportaba, no sé cómo lo hicimos realmente. Pero hacia abajo, Super Meat Boy, hacia abajo. Y sigue sin saltar hacia abajo.
Pero, a ver. Hagamos otro intento. ¡Ay, me mató el fantasma ahora! Pero no quieres atacar hacia abajo, Meat Boy. No sé cómo pasó nuevamente. Por favor, dime que guardaste. ¡Ay, no! Ya, ok, mira, es tan simple como saltar y presionar el stick hacia abajo. Yo estaba intentando hacer lo más complicado, como siempre, que es saltar, presionar el botón de salto y luego hacia abajo, como para mezclarlo y combinar los botones para ver si me salió el salto hacia abajo. No, es tan simple como ustedes saltan, mientras van corriendo y ¡pum! ¿Vieron? Apuntan hacia abajo con el stick. Ya, todo controlado, todo dominado. Y aquí no deberíamos tener problemas. Bien, perfecto. Me confunden un poco esos fantasmitas que se teletransportan y hay que golpearlos de regreso. Bien. Nuevamente se repite la tónica de este juego, que es como, no sé cómo estoy vivo, ni que sea, ni tengo idea cómo pase esa parte. Ay, me mató el fantasmita. Y ya podría pasar por acá arriba ya. ¡No, no, no, no! ¡Super Meat Boy! ¿Qué hiciste, Super Meat Boy? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¡Ah! Igual podría pasar por abajo porque hay todo. ¡Ay, no! Ahí me caí. Porque si bien hay jeringas, tenemos ese periodo de tiempo donde podemos hacer un pequeño movimiento. Pero pasamos de largo igual. Está poco complicada esta. Por culpa de este fantasmita movedizo. ¡Pero el fantasma! Llegó el curioso la animación del fantasmita, porque una vez que lo golpeamos se le desata la... el chaleco ese, ¿cómo se llama ese chaleco de manicomio de locos? La camisa de fuerza. Ah, podía hacer eso por abajo ya. No, pero a ver, ¿por qué la primera vez que lo intentamos y que fracasamos rotundamente por una estupidez funcionó sin problemas y ahora no? Y pasemos esta parte para evitar complicaciones. Bien, ahí debería haber guardado la partida en esa parte. Está más loco todavía. Cada vez que lo golpeamos se vuelve más loco. Me apresuré en el salto. Simplemente salté por saltar. No, pero... quería pasar justo abajo para hacer un nuevo salto, pero no me funcionó. Y hop. Pero... ¡ah! Esos fantasmas ya me están molestando. Pero y baja. Y el desagradable baja para golpearme. Ok. Por buena razón. Mira, ahí se había desconectado el joystick. Arriba sale. Que ahora se volvió a conectar. Por eso yo decía... ¿what? ¿Por qué no? No se quería agachar, Super Meat Boy. Tal vez el fantasmilla está haciendo lo suyo. Mis controles. Fantasmilla llamado... virus por bajar cosas extrañas de internet. Ay, estamos tan cerca al final. Miren, no le queda nada a la línea de abajo de radar, de mapa, de guión, como quieran llamarle. Vamos bien. Bien, 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 bien. Y aquí deberíamos completar el nivel. Perfecto, gente papuya. Completado. Seguimos con el nivel, seguimos en el mundo como del hospital abandonado. Ok, ¿qué es esta cosita? Hay que probar esta nueva mecánica. Ah, ya, para mover. Perfecto, ya te entiendo. Para mover las sierras. Primera vez que sale en el juego, tengo entendido esto. No recuerdo haberla visto en otro lado. Por ejemplo, ahí ya nada que hacer porque no golpeé la cosita para mover la sierra. Me tengo que ayudar de nuestro amigo acá. Pero hay que ser rápido para que no reviente arriba. No, ahí también fracasé. Ya, puedo ver que va a activar una especie de ventilador que está abajo para poder pasar. Pero no golpea, no golpea. Sí, pero qué mal momento, Super Meat Boy, para volverse un tipo no violento. Ya, pero a ver, esto está complicado porque... ¿cómo hago esto entonces? Porque como que cuando salgo o me libero de la cosa morada, como que no... directamente nos sigue golpeando Super Meat Boy.
Salvo que, claro, o sea, se va hacia abajo, pero no está funcionando bien. Pero allá no golpea, como que en el aire no quiere golpear. No, directamente no golpea. Pero golpea hacia abajo, sería como quedar como un poquito, muy, muy poquito arriba hacia... Muy, muy poquito por arriba del interruptor ese. ¿Pero aquí? ¿Qué me estaba matando exactamente ahí? Bien, pasemos esto por favor antes de, para evitar problemas. Bien. Sí, me quedo con la duda. ¿Qué rayo me está me mató en esa parte? Me mató varias veces. Y perfecto. Pero... Y le pierdo la parte más fácil. Recuerden que Super Meat Boy al tocar una pared empieza a correr inmediatamente hacia el otro lado. Para poder resolver esos puzzles. Uy, pero... Ya, había que saltar arriba ya. Perfecto, qué buen puzzle. ¿Y uno se siente tan bien al resolverlos? Es como que, ajá, mi inteligencia ha sido validada por un videojuego. ¿Ya cómo lo hago ahí si está muy arriba esa cosa? Ya, entendí. Esto es poquito ahí. Ahí está, de vuelta. ¡No! Bien, pero ya se entiende la idea. ¿What? Ay, los ventiladores arriba, cierto. Ya, derechamente ahí no podemos golpearlo. Hay que jugar con este movimiento. Esto para acá. De esas cositas amarillas, como las que salen en Super Mario World, que permiten al Mario correr por verticalmente por estructuras. Muy bien. Maravilloso. Bien, de vuelta. ¡Ay, no me agaché por estar viendo hacia adelante! Salta. Bien. Ya, y ahora no sé qué va a pasar. Ah, bien, 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 bien. Y nos abrimos paso. Otro fantasmita. Volvieron los fantasmitas. Qué terrible. Uy, ¿por qué hay como un rayo ahí? Me estaba asustando y dije otra cosa más que esquivar. Ok, viene el jefe, gente mapuya. Así que vamos a ver el manipulator. Sí, creo que el malo de malos, si no me equivoco, es como un feto dentro del cuerpo de esa cosa que vieron ahí. Bien, ya agacharse entonces. Ah, no, 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 ya, ya va cambiando random y hay que ver el patrón de esta cosa. Oh, ok, esto va a estar entretenidísimo. Ya, está interesante el jefazo. Porque hay que saltarlo no solo una vez como pueden ver, sino que dos veces. Habrá que dar un doble salto. ¿Alcanzamos, no? A ver. No, ni siquiera alcanzamos con un doble salto. Pero, ay, ay. Agáchate. Bien, lo golpeamos una vez. Ya, vamos entendiendo. Vamos entendiendo la tónica. No me va a matar porque lo hice mal, ya. Oh, esto va a estar, está muy interesante. Estamos en el momento donde la cosa está interesante y no frustrante todavía, porque probablemente voy a terminar frustrándome, por supuesto. Ya, por lo visto, sí o sí, hay que... cuando tenga de regreso, hay que hacer el doble salto, si no, no funciona la cosa. Ya, vamos con doble salto nomás, vamos. Arriesguemos con doble salto, pero haciéndolo bien, por supuesto.
por abajo, bien, esta es la más fácil de todas. Te mantienes abajo y golpeas acá. Golpeamos al cerebro. Perfecto, primer golpe, listo. Quédate ahí, bien, y... ¡Ay, no, no se me pasó del... ¡Ay, ya! ¿Te dieron cuenta entonces? Ahora si se nos pasa, es un insta-kill también. Si se nos pasa a golpearlo, es un insta-kill. Ay, ah, también si se nos pasa a golpear el interruptor que mueve los ventiladores, también es un insta-kill. Básicamente todo es un insta-kill para Super Meat Boy. Ay, me equivoqué. No, sí. Como que no hay margen de error, básicamente, en este, con este jefazo. Abajo. Bien. Al igual, el golpe es muy fácil, es simplemente... golpearlo de rebote. Uy, pensé que iba a ser golpeado ahí. Ahora, bien. Ahí podía golpearlo más, parece, y lo desaproveché. No, 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 pero por estar pendiente de esa notificación extraña que salió ahí. Ya. Atentos acá. Ya, Vamos bien, creo. No sé, pensé que no iba a lograrlo. Ya, de vuelta por lo visto podemos golpear mucho con ¡No, no! ¡Pero fue más rápido! ¡Oh, shit! Se pone más rápido después. No, mal salto. De vuelta. Para allá, interruptor. Golpe. Ya sabemos lo que... ¡Uy! Ya. Y sabemos que está poniendo más rápido también. ¡Ay, lo salté! ¡Pésimo! Eso es, ya. Primero listo. Ya, ojo, que se viene más rápido. ¡Ay, por qué salté tan mal! ¡Ah! En serio, acabo de pasar de largo gracias a los ventiladores. Bien, puedo hacer el golpe eso, aunque el juego no me indique que puedo hacer el golpe de, con muchas A. ¿Significa que ahora puedo repetir lo mismo? Sí. Bien. Es un avance en nuestra causa. Y siempre vuelvo a saltar mal. ¿Por qué la vida del tipo se reinició? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿What the fuck? ¿Por qué me mata? Recién me di cuenta que me mata. No hay que golpearlo siempre porque después, claro, el vidrio vuelve y el tipo me mata. ¿Cuánto tiempo he estado perdiendo haciendo esto? ¿Ya suficiente? El resfrío, gente, el resfrío me tiene así. No, 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 no es que no me haya dado cuenta. No sé, no es que sea un idiota. Déjalo, déjalo. Ya, pero ya, ahora sale. Ya tenemos la suficiente información para poder hacerla bien ahora. A partir de ahora. Última, si sale está bien, basamos, la ganamos, estoy seguro. Perfecto, gente, le hicimos. Maravilloso.
Sí, creo que hay toda una subtrama de ardillas intentando recuperar su tierra o vengarse de quienes la devastaron. Que me imagino que fue el tipo feto, la verdad, no me acuerdo. He avanzado en el juego, pero no me acuerdo porque hace tiempo que no lo jugaba. Y Tenatus Vile. Pero bueno, eso lo veré yo mientras juego acá. El video lo dejamos hasta acá. Si les gustó Super Meat Boy, recuerden suscribirse al canal. Si todavía no lo hacen, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados. Comparte el video con todos sus amigos para que así podamos ser todos muchos más. Ahora yo me iré en la camita porque pueden ver que estoy muy resfriado. Bueno, no tanto, simplemente un tema de voz. No se me va a pasar. Y un poco de tos. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.